Buenos días a todos. Sí, por favor. Sí, por favor, se pueden sentar. Hoy es viernes. Hoy es viernes, 18 de agosto. Bienvenidos al Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles. Este Consejo Municipal se reúne los martes, miércoles y viernes. Señora secretaria, tenemos un grupo, por favor, pasa lista. Bloomingfield, Bloomingfield, Fuscadinho, Cedillo, England, Harrison, Huiza, Corretz, Corcoran, O'Farrell, Price, Rodríguez, Rue, Wesson. Se encuentran 11 miembros presentes en el grupo, señor presidente. Muchas gracias. Primera orden del día. Se aprueba en las actas. Señor Bannon peticiona. Señor Price el segundo. El siguiente. Resolución de recomendaciones para su aprobación. Señor Corcoran peticiona. Señor Cedillo es el segundo. ¿Eso nos lleva a dónde? Señor presidente, hay solicitudes para recibir en el archivo 1CFIL. Ya se pagaron sus gravámenes en su totalidad. Y para aplazar el 1O al 8 de septiembre del 2017. Y el P para el 17 de septiembre del 2017. Y para reducir el gravamen de $3,506.72. Porque ya se pagaron los gravámenes parcialmente. Gracias, sin ninguna protesta. Así quedará ordenado. Continúe. El asunto 1 y 2 son asuntos por los cuales son asuntos para audiencia pública. Tenemos tarjetas en ambos. Por favor, continúe. El asunto número 3 al 9 son asuntos por los cuales las audiencias públicas ya se celebraron. Informes de los comités para asuntos 8 y 9 se presentaron publicados y circulados para la consideración del Consejo Municipal. Muy bien, señor Harris Dassen. Sí, me gustaría pedir que aplacemos el asunto número 8 hasta el martes. No, sin ninguna protesta, señora secretaria. ¿Qué día es ese? Es el 22. El 22 de agosto. Muy bien, preparémonos para votar en los asuntos que quedan pendientes. Abramos la lista. Cerremos la lista y unamos los votos. 12 votos a favor. Continúe, señora secretaria. El asunto 10 al 14 son asuntos por los cuales no se ha celebrado una audiencia pública. Se requieren 10 votos para su consideración. Muy bien, sin ninguna protesta. Esos asuntos están ante este cuerpo legislativo. Tenemos tarjetas en esos asuntos. Sí, señor, existen tarjetas en el 10, 11, 12, 13 y 14, señor. Muy bien, gracias. ¿Eso nos lleva a dónde? Eso lleva al Consejo Municipal a las presentaciones y asuntos llamados especiales y a los comentarios públicos generales, señor. ¿Por qué no reconocemos al señor Price? Gracias. Señor presidente, primero que nada me gustaría tener esta oportunidad para darle la bienvenida a un grupo de personas de la Universidad Loyola Marymount que acaba de ingresar en el programa de la comunidad. Esta es la clase LMU de 2017, por favor, para que se parezca, para que se lo reconozcan. Muy bien, gracias. Un grupo de académicos. Quiero reconocer como mi personal adjunto. Se ha graduado de LMU y ahora es mi jefe del personal. Se graduó de la Escuela de Derecho de Loyola. Y antes de comenzar, para nuestros académicos que se merecen nuestras felicitaciones y respaldo, continúen de buen trabajo. Este es un honor especial de que nosotros reconocemos a Royal Voice Hawks por 3 décadas. De comentario legal en las ondas radiales de Los Ángeles. Es un angelino de mucho tiempo, nacido y criado aquí en Los Ángeles. El concejal Corretz asistió a la Universidad de California de Los Ángeles y a la Universidad de Derecho de Los Ángeles y trabajó por muchos años.
en el centro de los en los bufetes de Los Ángeles, el bufete de abogados de Los Ángeles. Sirvió como concejal general de la Asociación de Radio y Televisión del Sur de California, un papel que le requirió que compareciera en el tribunal por asuntos de alto perfil, incluyendo Michael Jackson, O.J. Simpson y Robert Blake. Cubrió Shares and Desk, el juicio de Charles Condesa, Anthony Andrew Murray y George Zimmerman, para nombrar algunos. He dedicado para darle a la comunidad y ha ofrecido horas de asesoría, desearía comentar lo provocativa y pensativa aquí en KBC. Sirve como para las noticias de ABC. Se me ofreció comentarios para la edición Inside Tonight. Recibió dos galardonados de los premios del micrófono de oro. También lanzó su show nacional en CRN, una red de conversación nacional. Por favor, que se una conmigo, que se parezca al podium Royal Oaks. Buenos días, señor, y bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Price. Y a todos los miembros del Consejo Municipal, muchas gracias por este honor humilde. Usualmente me rebasto a las... no va a estar mucho tiempo el día de hoy, pero ha sido un gran privilegio por 12 años haber trabajado con tal periodistas increíbles y hablar de causas cerca de la que están en el radar de las pantallas de las personas. Tengo que decir, era humilde hace algunos años, porque cuando estaba en las... otras ya le estaban hablando de O.J. Simpson. Mi esposa Alan estaba en la lavandería y una señora le llegó y le dijo: oh, acabo de darme cuenta quién es su esposo, estoy muy emocionada, soy un fanático. Y dijo: oh, gracias. Y la mujer dijo: yo no se me daba cuenta que usted, la señora Amy Chemerinsky. Mi esposa dijo: no, soy Mary Doyle Lux. Me dijo: ¿quién? Estaba muy bien con la historia hasta de Hooper. En cualquier momento, quiero agradecer a la gente que me ayudó en todo el camino a llegar aquí. Primero y principalmente a mi familia, mi esposa, que se encuentra aquí. ¿Dónde está? Dele un fuerte aplauso. Mi esposa, bienvenida. Y su hijo Sam, y su hijo Ben, y mi hijo Connor. Y nuestra niña Fe está en la escuela allá en el este, no pudo estar aquí. Quiero agradecer a las personas en la grabación. De KPCC, Larry Manto dijo sí. Bill Yeager dijo sí. KBC Radio, estoy orgulloso de que estar ahí por muchos años. El acto de The Class en el pueblo por décadas, que está aquí. Él es el director de programas, sin ninguna comparación. Joe McIntyre ha sido muy terrible. No ha ido ningún presentador de noticias de conversación. El ejecutor recursivo Mike Corrin, desde Digital CLN. El show, estoy muy agradecido de él. Steve Saez se encuentra aquí. Es el hombre PR de todo el mundo. Quiero agradecer a las personas de Inside Edition y Tony Kamen, Sean Lamar. Quiero agradecer también a las personas de KNBC, que ciertamente Jack Noyes, Colin Williams, Chuck Kenner, Robert Scabas y otras 20 personas. El juez de televisión, Fer Martínez, del show de televisión. Y tengo que decir gracias al bufete de abogados Ricardo Funde. Perdimos el año pasado, pero sigue acá, está trabajando arduamente en la junta de supervisores a unas cuadras de aquí. Mi amigo Tom Miele y su esposa Linda se encuentran aquí. Él es el entrenador de la ciudad de Los Ángeles y los campeonatos de Kincha Hoppersons, el de Kevin Burks. Él fue un respaldador ampliamente. Kevin de la radio KBC se encuentra aquí. XKLB y él, la voz de la radio internacional, como Liaras, es comparado, pero acá es increíble. Solo quiero agradecer a todos por todos estos años. Muchas gracias. Gracias por todos sus servicios. Gracias. Por parte de la ciudad de Los Ángeles, le agradecemos por sus servicios y continuar el buen trabajo. Gracias.
Señor Wilson, ¿está listo para su presentación? Buenos días. Buenos días, señor presidente y miembros. Ahora, nosotros somos muy afortunados. Estamos siendo muy afortunados por 10 años, casi 10 años, de una o dos veces al mes, traer perros a esta sala y encontrarles un hogar. Animales de compañía que lo van a amar aun cuando usted no los hace mascota. Lo más de la manera que lo vamos ahora, tenemos a la joven Lola. Ella es una. A Lola. Tenemos con nosotros, tenemos a Lola, que tiene 2 meses y una mezcla de terrier. Pero esta es la segunda vez que esto sucede. Yo no sé qué es lo que sucede, pero tenemos aquí a Terry Sanders. Terry Sanders la vio en el refugio. Pienso que esta mañana, y la siguió al municipio de la ciudad de Los Ángeles. Le robó el corazón a Terry Sanders antes de poderle ofrecer a cualquier persona de ustedes. Terry, le puedo garantizar que Lola no va a durar más de un minuto aquí en este consejo municipal. Definitivamente es un... Vemos ustedes que ven a la hermosa Lola y que se ha enamorado con ella. Quiero que sepan que nosotros tenemos refugios en toda la ciudad de Los Ángeles, y nosotros, crean o no, tenemos muchas Lolas aquí. Ellos están esperando que alguien, para que vengan y los encuentren y que se enamoren de ellos. Si usted tiene un interés y si usted quiere a uno de nuestros refugios para perros, se acaba de tomar el teléfono de la pantalla. Llamen y nosotros le vamos a dar la ubicación de los refugios para perros para que ustedes puedan ir. El día de hoy, oficialmente, le voy a presentar con su nuevo compañero, animal compañero. ¿Por qué rápidamente no nos dice qué es lo que usted hizo para que me dé cuenta de una manera para que llegue el perro aquí? ¿Por qué no se presenta y díganos qué es lo que le llamó la atención? Yo soy Terry Sanders y tengo 3 niños en la casa que van a estar bien emocionados. No tienes idea, estamos buscando por un perro por bastante tiempo. Fuimos a refugio tras refugio, y cuando vimos a este, absolutamente nos enamoramos. Dijeron que iba a ser una venta, que dije, muy bien, tengo que parar de trabajar. Tengo a mi esposa en la lista. ¿Qué es lo que hace? Soy médico asistente en la ciudad de Los Ángeles. Hay investigación de HIV. Tenemos conexiones en la Universidad del Sur de California, señor Cedillo. Quiere que llame a la Universidad de California y dése cuenta que él está bien. Por favor, denos a Lola un fuerte aplauso. Y Terry va a hacer una carta de ausencia. Gracias por estar aquí. Señor O'Farrell, ¿ya está listo para su presentación, señor? Muchas gracias, señora presidente. Colegas, hoy tenemos una presentación muy, muy especial. Y se me une el procurador de la ciudad y alguien de su equipo que ayudó con esta ordenanza, Norma Manzanilla.
Quiero dar la bienvenida a todos al municipio municipal, especialmente a los profesores, a los doctores y estudiantes graduados que es de la Escuela de Medicina. En 2014, este Consejo Municipal batalló y ganamos. Colaboré en la iniciativa con Paul Corretz y concejal Bernard Parks, junto con los investigadores de salud pública de escuela y el Departamento de Salud Pública, el Distrito Unificado de Los Ángeles y defensores de la salud de la comunidad en todos los lugares para aprobar esas ordenanzas para regular el uso de estos cigarrillos de la misma manera que regulamos todos los productos de tabaco en Los Ángeles. El tabaco IF son principalmente son artefactos que presentan nicotina, que son como inútiles, son mecanismos de vapor, son productos peligrosos, son dueños de grandes compañías de tabaco para recruir a nueva generación de clientes en la adicción a la nicotina por ganancias, lo cual reversará las décadas del progreso local y reducir la devastación de la salud que se presenta por el fumar tabaco. Era importante para nosotros como legisladores para proteger a los niños y la gente del lugar de trabajo y generaciones futuras del tabaco hecho por los cigarros vape, a menudo y una adicción. Dependimos de la declaración de los honorarios, y los expertos médicos y científicos en el control de tabaco e investigación y prevención para aprobar las ordenanzas del cigarro y en la ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles tiene los expertos más creíbles, por lo tanto queremos agradecer a ambos de ustedes por su contribución y su liderazgo. Ahora, si alguien perdió todos sus cuatro abuelos y sus bisabuelos por la adicción al tabaco, los efectos de salud declinable y por la adicción a la nicotina y el cáncer y otros elementos, no estoy solo en este universo de aquellos afectados por los daños del tabaco. Hay muchos más de nosotros y que tienen la responsabilidad para prevenir las generaciones futuras de que sufran la misma fe. Ahora me gustaría presentar a nuestro socio, quien ayudó a hacer todo esto posible, al lado de nosotros, instrumental en hacer una ordenanza para que diga algunas palabras. Es nuestro procurador de la ciudad. Gracias, Mitch. Muchas gracias. Ustedes saben, la seguridad pública fue fundada en la ciencia e investigación y educación, pero también es fundada en acción. Y estamos aquí el día de hoy para celebrar a 12 individuos que presentan lo mejor de la salud pública. He trabajado en asuntos relacionados al tabaco y para el uso de menores de edad y para hacer por más de 20 años, pero uno de los logros más que han sido logros adquiridos en relación a la salud pública y toda esta área de fumar. Como lo indicó Mitch, el trabajo del Consejo Municipal es en los cigarros y porque por años hemos visto a residentes que se enfocan en asuntos que oscilan entre la venta de tabaco a los menores de edad para exposición de humo de segunda mano en lugares públicos y los cigarros y. Y en los cigarros y, déjeme destacar que esta ciudad es la primera ciudad más grande de los Estados Unidos que tener en efecto, en vigor, normas estrictas en relación a los cigarros. Y hemos podido lograr este trabajo por medio de una asociación extraordinaria y 12 individuos que han sido instrumentales, los indicó Mitch, en esta asociación, se encuentran aquí con nosotros y estamos aquí para decirles, y con un poco de cale, estamos aquí para decirle hasta luego y mejores solicitados. De Lourdes, Vesconde, Robert Ane, han sido diputados más de 25 años para la investigación de tabaco y acción y ofrecieron la declaración de expertos en donde este consejo municipal depende de la misma y reconocen sus logros. Voy a hablar cada uno de ellos individualmente. El doctor Sammons sirvió como editor y autor de los informes del fiscal general desde 1900, el medio de cirujano, por su contribución, y ese editor científico por el 50 aniversario de 24 del informe de los cirujanos generales, y
va a ser el decano del Colegio de Colorado. Gracias por su declaración de salud pública y por su liderazgo, y alzamos aquí por el bienestar de todos nosotros, especialmente nuestros hijos. Dr. Valles Candy Garbanelli es cientista, científico de la comunidad y de prevención de medicina en la Escuela de Medicina en la Universidad del Sur de California. Ha trabajado en el control del tráfico por 25 años y es miembro del Centro de Educación de Comprensivo. Es co-director y líder del proyecto de la educación del paciente y alcance de los centros de en el programa de educación del Instituto para Escuela Promocional de Investigación. En el Comité de Adversaría para el Centro de Salud del Medio Ambiente, y ha prestado una reputación a la comunidad aquí y en todo el país por su experiencia extraordinaria y destreza. Por 2 décadas ella ha trabajado por el Departamento de Relaciones de Salud en asuntos de relación de trabajo y desarrollado todo tipo de materiales de educación que benefician a nuestros niños, y por 15 años ella sirvió como investigador de que dirige el miembro del tabaco y su control. Desafortunadamente está con nosotros. La doctora Salmon tiene un récord de trabajo extraordinario que le va a traer a nuestros amigos en Colorado, pero no tengo duda que el doctor Salmon, que su investigación va a continuar beneficiando a todos los en Estados Unidos. Para cada uno de ustedes, felicidades tremendas. Y Tonora, que dirige nuestro esfuerzo del fiscal de la ciudad, Norman Senilla, ha estado trabajando en estos asuntos desde que yo era un concejal y era un líder no lucrativo. No le puedo dejar que este momento pase sin decirle a usted que cada familia en Los Ángeles le debe una deuda de gratitud. Muchas gracias. Mitch, de regreso con usted. Mike, usted lo dijo todo. Nunca podemos cuantificar el éxito increíble del trabajo de esos dos doctores fenomenales que están parados aquí con nosotros, en términos de los individuos sin contar que mantendrán para hacer que no sean adictos a la nicotina, los individuos sin contar que no tienen que sufrir de vapor de segunda mano y los materiales tóxicos encontrados en ese vapor. Estos dos verdaderamente son los héroes del mundo que hacen este trabajo que es preventivo, y me da un gran placer el estar aquí con nuestro fiscal de la ciudad y Norma, y todos los defensores de la salud de los niños y todos los defensores para proteger a los americanos del peligro de las grandes corporaciones de tabaco. Presente estas resoluciones al doctor Samet y doctor Bascanti Gabenari, y solo les digo gracias por parte de todas las personas, sin contar que usted debe se dar cuenta que han ayudado y que los hicieron más saludables por sus vidas, y qué inspiración ustedes para todos nosotros como legisladores para ver en el futuro y para proteger las generaciones futuras. Muchas gracias y felicidades. Muy bien, señor Ojeda, quiero reconocer al señor Harris Nassim. Muchas gracias, señor presidente. Estoy contento de levantarme y agradecer al señor O'Farrell por esta presentación y felicitar a todos los participantes. Es muy bueno ver a Nora y a Lourdes. Empecé como un organizador de la comunidad. Karen Bass me contrató para trabar los cartelones de cigarro en las afueras de las escuelas y lugares de los parques donde los niños se encontraban. Todos estamos trabajando en el control de tabaco. Siempre contábamos con el concejal Mike Fiora para respaldar nuestros pedimentos, y es excelente fue como conocí al presidente del consejo, Harm Wesson. Estoy muy apreciativo del trabajo que ustedes hacen, pero quiero asegurarme que nosotros no jugamos la significancia de esto. Las primas, una cosa que se pierde es cuánto tiempo el estado de California ha ahorrado, porque significativamente reducimos el fumar. Enfermedades que relacionan al fumar es un compartimiento menos de todo el proceso del costo de salud, y es lo porque ustedes lo han hecho denominando los cigarros en el estado de California y especialmente aquí en la ciudad de Los Ángeles. Nuevamente, gracias por todo el trabajo que ustedes han hecho y felicidades. Con usted, señor Ofeo. Gracias, colegas.
Señor Wizard, para la presentación o introducción. Muchas gracias, señor presidente y colegas. Tenemos con nosotros algunos visitantes el día de hoy. Nuestra ciudad hermana, Nagoya, Japan. Es un honor tener al alcalde delegado junto con su colega. Por favor, bienvenido, señor. También quiero reconocer a otros funcionarios de la ciudad de Nagoya, al señor Chuyoshi Endo, al señor Makio Yamada y la señora Nakamura, que también se unen con nosotros. Démosle un fuerte aplauso y una gran bienvenida. Me gustaría agradecer a Teruko Weinberg, nuestro presidente de Los Ángeles, de la legislación, para traer a nuestros visitantes aquí el día de hoy y construir nuestra relación con la ciudad de Nagoya y todos los países del mundo. Nagoya parece ser la que tiene unas demográficas en relación a la industria y retos como la ciudad de Los Ángeles. Es un gusto deber tener una gran relación con nuestra ciudad hermana. En este momento me gustaría invitar al presidente municipal adjunto para que diga algunas palabras. Buenos días. Es un placer conocer a todos ustedes, los que se encuentran aquí. Soy Ikazo Horiba. Es el presidente municipal adjunto y en Japón. Voy a expresar mi interés sincero y apreciación que viene de Los Ángeles, el Consejo Municipal de Los Ángeles. Nagoya y Los Ángeles comenzaron su ciudad hermana en 1959. Y hemos construido una relación por más de un año. Conduce el de la extensión y actividades juntos, incluyendo el programa de extensión de la preparatoria y que continúa desde el año de que nuestra ciudad hermana se aplicó y se comenzó. Con la apertura de Chikanshen en 2027 y Tokio 2020 y las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos, esperamos un incremento activo y que se extienda entre mucha gente, con la gente de Los Ángeles, Nagoya y la ciudad hermana y su relación. Habrá un evento que promoverá, bueno, del concejal general de Japón este noviembre. Espero continuar esta amistad de mucho tiempo y que ya que celebramos el 60 y 70 aniversario y 100 años y su aniversario, para poder lograr esta asistencia y ese oficial, humildemente solicito su respaldo y su cooperación. Me gustaría concluir mi discurso al desearle su continuo desarrollo de Los Ángeles y prosperidad de todos aquí el día de hoy. Muchas gracias. Señor Wisa, a lo mejor quiera compartir con él que nosotros, que una vez visité una ciudad en Japón, y esa ciudad fue en Nagoya en 1991 con el concejal. He estado así aquí en su gran ciudad. Estaba contando a Justin, una de las ciudades más limpias en las cuales he visto en mi vida. Bienvenido, señor. Muchas gracias, señor Mitchell Farrell. Gracias, señor presidente. También nosotros tenemos una delegación muy importante que nos visita de Afganistán.
Por favor, levante, si usted es la delegación de Afganistán. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Bienvenido a Los Ángeles. Y nos estamos aquí en el departamento de negocio del ha traído a nuestros invitados el día de hoy. Ellos son el senador Mohammed Tayyed Atta del Parlamento de la Segunda Casa. Por favor, levántese. También el senador Homedin, el senador del Parlamento, Mr. Fasula, el agente de la organización, de la casa, un periodista y una radio Azari. Esos visitantes están invitados a los Estados Unidos bajo el auspicio del Departamento de del programa de liderazgo de los visitantes, los programas objetivos para mejorar el entendimiento de la perspectiva de los Estados Unidos en el uso de resoluciones y disputas y o para diplomacia preventiva en las estaciones internacionales, que son del grupo étnico, socioeconómico y diferencias económicas. Gracias y bienvenidos a Los Ángeles. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Señor Previn, ¿se encuentra usted en la parte de atrás? Sí, por favor, puede pasar al pasillo de enfrente. Señor Previn, usted tiene el asunto 1, C, D, E, F, G, H, asuntos 2, 10, 11, 12, 13 y 14. Y el comentario público general. Adelante, señor. Gracias, soy Eric Previn del Distrito 2 de la ciudad. Eso fue, estaba uniéndome a eso, de reconocimiento. Asunto número 10. En el WD. Dice que no junto, vamos a subir $600 de radiación para que ellos puedan continuar con 7.1 millones de dólares y su adquisición. Para tener una poca cosa buena para ustedes, van a tener esplendas para eso de su vida, no es justo, pero le aceptamos ese dinero. Ese dinero que ellos van a pagar va a ir al fondo de Southways para que tengas trabajo, que es lo que vamos a hacer. Muchas gracias por su defensoría. El número 11, obviamente, es Cedillo. Debemos estar trabajando diligentemente por la ciudad número 1. Se trata de poner que los $44,500 para ayudar. Y a lo mejor en el 12, escuchen el reconocimiento. El reconocimiento se debe de cubrir el barbell. El cualquier cambio que hizo para estas, eso debe de cubrir todo. El asunto número 12, aquí se encuentran nuestras direcciones varias en todo Santa Mónica, vamos a llegar a eso posteriormente, pero aquí están los fondos de dirección, especialmente las autopistas cuando sucede, y no le puedo decir que ustedes están, las líneas expresas han empezado, y la técnica para hacer de las personas a líneas expresas es para taguearlos con un boleto, con una cámara. Agarré dos. Y ni siquiera estaba en la línea de alguien más. Nunca me di cuenta que acabo de violentar la ley. Y para pagar, usted no debe de pagar la boleta. Yo pienso que para las copas de las interesantes no deberíamos de multarlos inmediatamente. Parece como que si usted está dándoles la mano para llegar al programa, si estamos dispuestos a aceptarnos que la gente regular en el tráfico, en las líneas primarias, con la gente rica, yo no sé. Me di cuenta un poco en la audiencia, ¿no? Y estamos incrementando los costos primarios por el 30%. La ciudad está bien, no tenemos nada con la misma. En lugar de decir está bien con la misma, el asunto número 6. Y con esta preocupación de con acerca de la demanda, ya se votó en ese asunto. El asunto número, muy bien, voy a hacer el número 7. ¿Qué se le echó hacia el número 7? Ya se votó en ese asunto, señor. Señor Prueba, regresa al asunto. Estoy tratando, señor 8 y 9. Señor Hedges, se continúa. Señor Prueba. Señor Previn,
Usted firmó los asuntos, se los identificó para que hablara. Lo que usted a propósito hace, usted se va fuera del tema, no me importa que usted hable. Lo escucho, lo escuchamos. Permanezca en el asunto. Ahora puede hablar el comentario público general. Usted no puede hablar en los asuntos que no le designo para que usted hable. Adelante. Que iba mucho el rey. El trabajo de carros y eléctricos contaron por 40 ventas y en un mercado total de 2.5 vehículos. Es 3.4 vehículos, no es lo suficiente. Bueno, obviamente queremos vehículos más saludables en las carreteras. Es por eso que Josh y yo escribimos en City Watch, en el liberal Buncon. Estamos viendo desde muy cerca a Villa 32 hacia el norte y desde el sur el plan de movilidad decía agreguemos dos carriles adicionales porque es un retén. Lo que terminamos en esta línea, este carril adicional, una línea de autobús y los ausentes. Esto, el hecho de que únicamente salió después de post facto. Los detalles siempre están allá en la oficina de Bonin, pero las personas quieren saber y quieren entender. A lo mejor un buen plan. No voy a acreditar el plan, solo voy a decir gracias, señor. Gracias. Si usted pudiera, señor Walsh, el asunto número 1AG, el asunto 2, 10, 11, 12, 13. Y el comentario público general. John Walsh, blogueando de buen Hollywood Highland.org y JY Confidential, tuiteando en Hollywood Times, el número 1, construcción y seguridad, los costos de reducción de molestia. Usted hace un buen trabajo. El número G, del G, una causa en particular, número 11, número 10. Esto es en relación a la preocupación. Usted está vendiendo la propiedad al Coffee Bean y al Tea Leaf para su desarrollo inmobiliario. Usted le está cobrando prácticamente nada. Su salario va a ser 15 millones de dólares. Le estás cobrando 7 millones de dólares. Pienso que ese dinero que ellos se colocan en los bolsillos es del Consejo Municipal de Distrito, en el cual valía la pena. 300 mil dólares en los costos de limpieza. Ustedes lo incrementaron a 600 mil dólares que ellos deben. De hecho, está sucio, verdaderamente está fuera de la mano. Número 11. Este es un evento de gran apertura. Nuevamente, si ustedes hagan bueno, desháganse de estas minorías y pongan a la gente blanca a cargo. Yo no soy ni organizaciones, tienen bastante de esos que vienen a esta junta, desafortunadamente. Muchos de ellos han muerto. Ellos ya no vienen a la junta. En la nación número 12, esos letreros en la avenida central deberían ser puestos allá hace mucho tiempo. Pero su piel no es blanca, y cuando su piel no es blanca, usted los pone entre los negros, porque los negros y los blancos no pelean entre su gente de la manera que los hacen los judíos. No es que estoy poniendo a los judíos abajo, pero que no estoy peleando por su propia sangre. El número 12, número 13, este es ordenamiento del tráfico. Ustedes anda reducción del tráfico. Entre más construyen, más desarrollan el trabajo, y si obtienen muy suerte el desarrollo en este momento en esta ciudad, no hace nada pero matar a gente. Y por eso es que esta es una de las ciudades, es la capital
de América de los que chocan y huyen. Dele su comentario público general. Espero no vean en Los Ángeles Times la historia de múltiples tiroteos en el Boulevard Hollywood, porque ellos van a hacer la historia porque el presidente municipal lo haría, que es un homosexual, y no hacer la historia. Había dos tiroteos la noche anterior, hace una noche anterior. Lo digo, si usted llegan a Hollywood, están siendo lo blanco de las Olimpiadas, porque esos están cometiendo suicidios si usted viene aquí. Y si usted no cree, si usted que estoy inventando esto, Google gun shooting en el Boulevard Hollywood y todo va a salir. Está fuera de control en el Boulevard Hollywood. Aléjese del Boulevard Hollywood. Y usted no ve a su blanco de O'Farrell, tiene una conversación con Inori. Él no va a pasar. Nunca se preocupen de eso, gracias. Por favor, puede poner el señor Werman en mi pantalla. Señor Herman. Ya no está ahí. Ahora, señor Herman, tiene el asunto 1A, 1B, C, D, E, F, G, H, 1, 1, I, J, K, M, N, 2, 10, 11, 13, 14, y su comentario público general. Negros se quieren decirle con los gravámenes. Los negros me quieren decir un gran gravamen. Estoy cansado de todas esas apelaciones o protestas. He estado cerca de los gravámenes, jodidos gravámenes. Todos están en concesionar. Ustedes deben de renunciar todos los intereses, deben renunciar todas las multas. Y a través de ese, eso es lo que se les está haciendo. Y entonces, vamos a hacer el número 2 en relación al mantenimiento de las aceras. En contra de Los Ángeles y Bulls van en contra de Sacramento y aún todavía no entienden sus aceras juntas. Y quieren presentar las Olimpiadas. Y quieren presentar las Olimpiadas y las aceras por una confirmación anual, por una evaluación de... Cuando necesitamos una cotización para que traten con el dinero, para que las aceras se terminen por 30 millones al año de Los Ángeles. ¿Qué tan tanto puede usar ese? Y entonces voy al Coffee Bean en el estudio de la ciudad. Voy a presentarlo muy bien. Tienen un tonto que no puede negociar cómo vender nuestros productos de negocios. También voy al siguiente asunto, que trata con el distrito de la ciudad número 9. ¿Qué significa eso? Estoy hablando acerca de la autopista Harbor de Santa Mónica. Tienen un tonto manejando en las carreteras y un letrero que dice de V convoque, ni siquiera está en C. Debo de poner borrachos pueden hablar y entonces para que agarren una multa, no como estos tontos. Este es un día grande. En mi bolsa no puedo recargar y explotar. Donde se les encuentran tontos, es peligroso conducir en las carreteras de Santa Mónica. Es peligroso, no me importa acerca de su pandilla Wii, y que pongan un letrero, pero háganlo de cualquier manera, porque ustedes no han hecho ninguna cosa en la infraestructura y cuántos años jodidos. Y todavía estoy esperando mi paz para ir al carril
de alta velocidad porque no puedo encontrarme por la elección del señor Previn. Ni siquiera votamos, pero si ustedes lo pusieron de ahí, jódanse por parte del interés público. Dele su minuto para su comentario público. Esas son las batallas no quiero vivir, las cuales no quiero vivir. A veces todo el tiempo escucho en la puerta de mi mamá, estoy viviendo diario como cada día. No puedo acerca de sus sexos llenos y en su jodido día. Ahora me estoy diciendo, no quiero vivir más. A veces todo el tiempo, alguien que está tocando en mi pinche puerta, estoy dejando cada día como una persona de Los Ángeles. Yo no sé qué sabe cómo es estar quebrado, solo me despierto y llegar aquí. Ahora es todo acerca de ese tiempo, al menos todo el tiempo estresándolos blancos. Jodas su laboratorio, porque todavía estoy batallando y quieren ser bueno para ustedes. Muy bien, gracias. Preparémonos para votar en los asuntos 2, 11, 12, 13 y 14. 2, 11, 12, 13 y 14. Señor Herman, hable y luego hace que lo saquen. Este no es su tiempo. En estos asuntos, abramos la lista. Cerremos la lista y unamos los votos. 13 votos a favor. Señor presidente, para que conste en actas, hay una solicitud para aplazar el asunto 1G para el 19 de septiembre de 2017, señor. Sin ninguna protesta, votemos en el asunto número 10. Abramos la lista, cerramos la lista y unamos los votos. 13 votos a favor. Necesitamos enviar este urgentemente a la oficina del presidente municipal. Hablemos en la urgencia, abramos la lista, cerramos la lista, unamos los votos. 13 votos a favor. Señor presidente, hay una solicitud para enviar el asunto número 2 inmediatamente a la oficina del presidente municipal sin ninguna protesta. Voy a peticionar para el comentario público, general, Brian Barajas, Jacqueline Richardson, Emily Villen y Jan Wright, por favor pasen al centro. Así que presenté un pampleto, el último que fue a varias oficinas, el primer asunto, en este momento en la historia, Lyndon LaRouche, quiero identificar el papel de Lyndon y su esposa, Elga LaRouche, el cual fue claramente en un artículo del día de Daily China, que se escribió el día de hoy, que es el título Identificar con China. En el artículo claramente indica que el papel de Lyndon y Holden Bush para el desarrollo económico iniciado por la nueva protesta de China y su iniciativa. Lo que quiero decir es que todas las batallas que estamos enfrentando el día de hoy, todas las degeneridades, va con el programa de la Rus. Gracias. Por favor, pase al siguiente orador y pase adelante. Identifíquese. Identifíquese. Soy Emily Viewer. Sí. Soy residente del distrito de Ala Arte, en el 14 de José Wizard. No lo veo. Estoy aquí para hablar en favor de aprobar una ordenanza de renta amigable y muy corta. Tuve la oportunidad de hablar. Y para mí, muchos de los argumentos que he escuchado en contra de permitir las rentas de largo plazo, de corto plazo, es una enfermedad del espíritu de nuestra nación ahorita. Y tuve el privilegio de presentar un fotógrafo de joven de Rusia, una familia de la ciudad de India y la gente que viaja aquí para los negocios de China, Australia, Londres
Nueva York y soy el embajador de mi vecindario del Liceo de las Artes, que tiene mucha atención al señor, pero no tiene hoteles. ¿Verdaderamente es envolverse la cara como visitante sin tener un acceso a alguien que vive ahí? Es todo. Gracias, señora Richardson. Y tenemos a John Wright. Señora Richardson, adelante. Me opongo de la gente rusa en la ciudad de Los Ángeles, sin embargo, no la presencia de los judíos rusos. Se presume que estamos en Los Ángeles, se presume el judío ruso, que tiene tres esposas, va a ser y hacer niños de la manera que quiere y no ofrece a los niños. Soy un judío ruso y él ni siquiera trata de obtener un beneficio que otras personas puedan obtener. También presumo que ellos no les importan, no matan a sus niños. Algunos de los whistleblowers pueden ser a las mujeres y niños, a lo mejor pueden violar niñas y niños, a lo mejor pueden robar, mentir. Presume que los otros judíos no tienen estas cosas. Asumo que estén las leyes americanas y trata de ser buenos ciudadanos en este país y la ciudad, y sobrepasan muchas leyes. El judío ruso va a ser una fuerza. Gracias. Gracias, señora Richardson. Tenemos a John Wright. Vamos, uno, dos. Eso cierra el comentarios múltiples y generales. Señora secretaria de la ciudad, quiero que tenemos una tarjeta en el asunto número uno. Señora Michelle Sherlock, por favor, pase adelante. Buenos días. Estoy aquí por parte de Lorena Utrecht-Hack y en la causa 900678. Gracias. Ha enviado su carta que no pudo estar aquí. Me acabo de dar cuenta que totalmente tuve la impresión de que estaba aquí por una razón diferente. Les traje planes corregidos también. Todas las cosas que ha pasado para tener su adición legal. Así que entiendo, es una audiencia para los gravámenes. No estoy segura qué es lo que hacer. Solicité si usted pudiera tener una prórroga de 3 semanas para completar el proceso de su permiso y cualquier papeleo ella necesite para poder cumplir. ¿Por qué no les la paro? Al representarte ahí. Van a continuar este por 30 días, lo aprecio. Va a ser para el 15 de septiembre. Necesita comunicar con la oficina y ver si usted puede hacer cualquier arreglo que tiene que hacer. En este momento voy a aplazarlo al 15 de septiembre. Señor presidente, para calificación hay una pausa. El 19 de septiembre, solo para que conste en acta. ¿Qué asunto es este? Es 1N, yo entiendo. 1N de Nancy. Va a ser para el 19 de septiembre. Gracias. Gracias, señor. Votemos el asunto número 1. Los asuntos que quedan pendientes, abramos la lista, cerremos la lista y unamos los votos. 13 votos a favor. Vamos a hacer una pausa y vamos a trasladarnos al especial. Por favor, pase lista. Bloomingfield, Banning, Buscaino, Cedillo, Englander, Harris Dawson, Wisa, Corretz, Gregorian, Martinez, O'Farrell, Price, Rodriguez, Rue, Wesson. Se encuentran 13 miembros presentes en el grupo, señor presidente. Bien, gracias. ¿Qué asuntos tenemos en el especial? El asunto número 15 es un asunto por el cual no se ha celebrado ninguna audiencia. Se requieren 10... Disculpe. Se requieren 10
votos para la consideración sin ninguna protesta. Ese asunto está ante nosotros. Tenemos tarjetas. Quiero convocar al señor Walsh y al señor Previn y al señor Barajas. Joe Walsh, en Hollywood Highlands.org. Yo estoy chateando en Hollywood Thames. No ha habido ninguna audiencia pública. No han conversado esto en su totalidad. No han conversado esto después de que yo hable. Lo que esto hace es permitirles pedir dinero prestado de la deuda de la ciudad. La ciudad está cerca de la bancarrota, pero Dan Issar está con el presidente municipal, pero no va a ser la historia. Hablamos. Lean lo que dice. Manifestación fiscal. Voy a leer la manifestación que la fiscal de la ciudad aceptará eso. Es lo que dice aquí, que no está completo. Un informe, análisis del informe. No hay ningún informe, no hay ningún análisis. Usted está continúa pidiendo prestado. Señor Hanheiser, va a ser la historia cuando ustedes se vayan de banca abierta. Gracias, señor Previn. Gracias, señor presidente. Eric Previn de Studio City. Es especialmente especial, señor Goldman, por presentar. 456 billones, 900 millones. Es sustancial del número del 542. Tenemos un incremento de impuestos y todas estas ganancias de los activos son medidas y parecen ser. Estoy un poco ansioso, se es confundido. Está cerca del papel, pero estoy un poco preocupada acerca del el impuesto doble HH. Solo quiero estar seguro de que haya un índice de impuestos que sea reducido. Parece ser que estamos reemplazando las proposiciones que han murieron y que van a llegar a un final. Algunos que están reemplazando están un poquito más. Es como yo le siento. Gracias, señor Previn. Señor Barajas, le sigue el señor Herman. Señor Herman, si usted quiere hablar, señor, necesita llegar al micrófono. Si no es de mi bolsillo, no es de su bolsillo. Pero les pide, al pedir fondos o reemplazar el interés en de los impuestos, suena muy malicioso. Otro, el gran Jason Jr., usted continúa sacar todas las. El otro Chicago. Sí, fiscal de la ciudad. Estoy en el tema. Estoy protestando, estoy en contra de los impuestos. El otro día, cuando asistí a todas las juntas y a todas las juntas que voy, estaban haciendo personas de 300 a 400 por recoger su basura. Permanezca en el tema. Cuando en relación al año fiscal y los impuestos, jódase. El presidente municipal Eric Garcete, haga su trabajo y espero que usted no lo haga en su carrera a Washington. Muy bien, señor Barajas. Vamos, uno, dos, no se encuentra aquí el señor Barajas. Este asunto, señora secretaria, por favor, abra la lista. Cerremos la lista y unamos los votos. 13 votos a favor. Quiero enviar este urgentemente e inmediatamente al despacho del presidente municipal para que se vaya rápidamente. Abramos la lista, cerramos la lista, sesionamos los votos. 13 votos a favor. Muy bien. ¿Tenemos algún negocio adicional o la junta especial? No, señor. Levantemos la sesión de esta junta especial y regresemos a la junta regular. ¿Qué está ante este cuerpo legislativo? El presidente municipal, consejo municipal, tiene pedimentos y quiero reconocer al señor Price. Gracias, señor presidente. Ayer tuvimos el honor de abrir la villa de la Universidad de California, un proyecto en el sur de Los Ángeles.
y para una oportunidad de compras y trabajo, una oportunidad de trabajo. Ahora damos la bienvenida a algunos estudiantes también del programa de graduación de ingeniería. Todos están aquí, asistiendo de India. Solo por favor quiero darles un fuerte aplauso al señor West de India y sus estudios en la Universidad de California. Bienvenidos a Los Ángeles. Gracias, señor presidente. Señor Englander. Sí, colegas. Quiero reconocer que el día de hoy es 18 de agosto. Es 1-8 para los miembros del Consejo. Y también quiero agradecer por el segundo pedimiento que presenté el día de hoy, convocando para innovar el 181. Es un sector del Valle de San Fernando, del corredor de industria y de la luz eléctrica, y donde el espacio aéreo fue creado, y es un incubador de alto con ingeniería y tecnología y compañías. Esto es innovar el 18. Vamos a aprender en lo que es para traer buenos negocios, un trabajo en ese sector y asociarnos con la Universidad de California Northridge y hacer recursos valiosos. Solo quería compartir con eso, así que tengan 181. Gracias, señor Englander. ¿Qué están ante el cuerpo legislativo, señora secretaria? El pedimento tiene pedimentos para publicar y referir. ¿Se han publicado y se han referido? ¿Tenemos anuncios, miembro? ¿Anuncios? Señor Price, ¿tiene un anuncio? No en este momento, señor presidente. Gracias. Sí, por favor, todos se pueden levantar. Para los pedimentos para levantar la sesión, voy a ver a mi lado si nos podemos levantar todos para los pedimentos para levantar la sesión. Voy a ver a mi lado izquierdo, señor Harris Dawson, señor Banning. Ahora a mi lado derecho, señor Krikorian, señor lado del señor Wu. No veo ningún pedimento para levantar la sesión. Miembros, se levanta la sesión.